Buenos días, ¿cómo están? Nos fuimos a Punta Arenas y les traje dos ingredientes que van a hacer de este programa una delicia. Tenemos pianguas, que vamos a hacer un ceviche, y unos camarones crocantes que están deliciosos. Pero no hablemos más, hay mucho que hacer, así que manos a la obra, vamos. Bueno, por acá tengo las pianguas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de sal. Si quieres tomar forma. Pimienta. Vamos a empezar ahí a mezclarlas de esta manera. Si empiezan a tomar sabor. Mientras tanto, vamos a agarrar una cebolla morada. Más que bien ahí. Vamos a hacer juliana y va a ir adentro. Bueno, listo con la cebolla. Yo tengo las pianguas en este momento sin líquido, pero tengo la sangre lista, guardada, que la vamos a utilizar también. Entonces vamos a poner un poquito de esta cebolla y vamos a reservar un poquito para el final. Entonces, esto está ahí. Vamos con esto acá. Vamos a ir revolviendo ahí. De esta manera. Buenísimo. Acá ahora vamos a incorporar. Tengo unos chilitos. Vamos a ir por la mitad. Perfecto. Y a esto ahora miren lo que le hacemos. Uno, dos, tres. Y vamos adentro. Listo con el ají. Vamos adentro. Este ají generalmente pica muy poquito o nada. Pero si ustedes no quieren nada de picante, le van a sacar toda la parte de la avena y de las semillas y listo. No hay ningún problema. Entonces vamos a revolver un poquito. A esto le vamos a incorporar un poquito de ajo. Si ustedes quieren lo pueden picar, lo pueden dejar en rodajitas. Hoy lo vamos a dejar en rodajitas, así se ve. Hacemos más que bien. Y por último, un poquito de jengibre. Yo voy a pelar la parte de atrás del cuchillo. Vamos a buscar un microplane. Tenemos el jengibre, un poquito adentro. Bueno, listos con el jengibre. Eso está más que suficiente. Vamos a poner un poquito de culantro. Esto va a estar súper bien. Ahora el culantro no lo voy a picar demasiado, así, apenas. Ahí así, vamos adentro. Miren, qué bonito que se ve esto, súper lindo. Y acá tengo rocoto, uno de mis chilitos preferidos también. Tenemos ahí unas rodajitas de rocoto. Cuidado porque pica, así que vayan a conciencia con el rocotito. Bueno, vamos a revolver un poquito en este punto. Bueno, listo. Y ahora acá vamos a ir con los limones. Ustedes le pueden poner combinación de limón persa con el limón criollo. Le pueden poner, por ejemplo, limón mandarina, si lo tuvieran, que es buenísimo. Ustedes le pueden poner también naranja y limones. Pueden hacer las combinaciones que a ustedes más les gusten. Entonces, vamos a poner limoncito. Perfecto. Y ahí vamos a venir también con un poco de la sangre. Entonces, miren qué rico. Vamos ahí adentro. Uno, dos. Eso va a estar más que bien. Ahora vamos a revolver. Ok,
Bueno, estamos listos. Yo lo voy a hacer, lo voy a llevar así a la refri unos 15 minutos, que macere, que tome frío. Pero ustedes, si lo quieren comer en el momento, lo pueden comer en el momento. Pero vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos con los camarones. Chau, chau. Bueno, estamos de vuelta y vamos a meternos de lleno con la segunda receta, camarones fritos, y van a venir una salsa tipo cóctel americana riquísima. Entonces, vamos a agarrar un bowl, dos cucharitas, salsa de tomate, a ver qué fácil, tenemos salsa inglesa, salsa picante, la que sea de su preferencia, apenitas, un poquito. Bueno, listo con la salsa picante. Ahora, otro de los ingredientes, acá no se utiliza muchísimo, es el rábano picante o horseradish o crane. Es una raíz picante, familia del wasabi también, blanca, deliciosa. En Costa Rica la podemos conseguir en supermercados en pasta. Muy, muy rica. Ideal para comer así sola con carne. Entonces, vamos a poner un poco acá. A esto le vamos a poner un poquito de picadura de cebolla también. Bien finita vamos a ir. No se apuren con la cebolla, siempre vayan tranquilos de esta manera. Perfecto, y ahí nos venimos. Lo más chiquito que puedan, ¿sí? Ahora, si ustedes tuvieran duda de que les quedó chiquito, lo que hacen en este punto, sacan, simplemente le pasan una vez más el cuchillo de esta manera y van a estar más que bien. Entonces, vamos con la cebolla adentro. Listo. Ahora vamos con un poquito de limón. Pizca de sal, un poquito de pimienta. Listo, y ahora a revolver. Estamos prácticamente listos. Vamos a probar a ver cómo estamos. Una cucharita. Me encanta. Lo único que le falta ahora es un poquito de frío. Estamos listos. Ahora lo único que le falta es un poquito de frío. Vamos a llevarlo a la refri y nos ponemos con los camarones. Como tenemos los camarones, miren lo que vamos a hacer. Un poquito de salsa picante. Un poquito de salsa de soya. Limón. Y vamos a marinarlos. 5 minutos aproximadamente, no más de eso, no hace falta más que eso. Bueno, yo en este caso estoy utilizando sriracha, a mí me encanta, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de picante. Entonces, vamos a dejarlos acá 5 minutitos. Mientras tanto, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar dos bowls. En uno voy a poner leche agria. Bueno, listo con la leche agria. Y ahora tenemos en otro bowl, más grande, que es lo ideal, harina. En la harina, lo que voy a hacer, voy a poner sal. Pimienta. Bueno, vamos a revolver un poquito la harina, de esta manera. Y bueno, estamos listos para empezar con nuestra receta. Van a ver qué fácil que está la historia acá. Entonces, primero que nada, sacamos los camarones
de nuestra marinada y van a la leche agria. Bueno, ahora vamos a revolverlos en la leche agria. Y en este punto no queda más que ensuciarnos las manos. Así que el que tenga manga larga como yo, arremánguese. Vamos a buscar la harina. Vamos a ver que nuestro aceite esté caliente. Bueno, el aceite está perfecto. Miren lo que hacemos. Con una mano vamos a escurrir bien acá. Y nos vamos adentro de la harina. Yo siempre trato de trabajar con una mano sola, sucia. Eso es por si estoy en la cocina, en el restaurante y necesito hacer otra cosa, no tengo las dos manos sucias. Si estoy en mi casa y me suena el teléfono o mi hija Miranda necesita algo, la puedo estar asistiendo y no trabajamos con todas las manos sucias. Entonces, miren lo que hacemos. Los pasamos bien así, todos por la harina, de esta manera. Bien enharinados, perfectos. Y ahora, cuidado, los van a agarrar de la cola para no quemarse y vamos a ir poniéndolos de a poco. Vamos a poner el primero a ver cómo estamos, vengan. Perfecto, los dejamos ir así y los dejamos. Uno, y ahora sí, vamos a meter todos. Dos. Más va a burbujear nuestro aceite, va a subir el nivel, entonces siempre trabajen con la olla a mitad de nivel de aceite. Bueno, miren qué lindos que están estos camarones. Yo voy a ir sacando los camarones y vamos a ir a una pausa. Cuando volvemos, estamos listos para terminar estos dos platos. ¡Chau, chau! Bueno, estamos de vuelta y vamos a terminar estos dos platos que están buenísimos. Entonces, camaroncitos adentro del bowl. Están súper calentitos y ricos. Vamos ahí y mientras vamos a hacer esto, miren lo que les voy a enseñar, porque me gustaría encontrarme unos tropezones de limón entre mis camarones. Entonces, vamos ahí, medio, y ahora vamos con rodajitas, unos gajitos lindos así. ¿Ves? ¿Ven? Qué bonito estos gajos. Perfecto. Y es ir encontrándonos gajitos de limón, entonces vamos a poner un par ahí. Seguimos con los camarones. Un otro bajo por ahí. Otro por ahí. Otro ahí. Vamos a seguir apilando nuestros camarones. Están buenísimos. Súper crocantes. Otro limón. Bueno, y para terminarlo, voy a aprovechar que tengo un poco de culantro, que le va a dar mucha frescura. Vamos a venirnos con un poquito de culantro apenas ahí, miren. Ahí. Sí, grandecito. Ahí, un poquito de culantro. Bueno, listo con la receta número 1. Voy a ir por el ceviche y por la salsa de los camarones. Bueno, listo con los dos. Salsa por un lado. Ya tenemos un plato listo. Voy a buscar un bowl. Me encantan estos platos de lata. Me fascinan. Qué buen aroma de tiene este ceviche. Entonces vamos a meter manos de vuelta. Y vámonos ahí. Eso. Qué bueno que se ve esto. Buenísimo. A esto le vamos a incorporar, miren. Una rodajita de camote que me encanta.
unas dos rodajitas de elote fresco, que también me encanta y le da mucha frescura. Un poco de esa cebolla que nos había sobrado, fresca por arriba. Una rodajita más de este chilito. Vamos ahora con su juguito. Eso, miren qué rico. Perfecto. Y vámonos con nuestro ceviche de piangua. Ven qué bonito se ve esto. Bueno, estamos prácticamente listos. Por último, tengo este maíz crocante que le va a aportar una textura muy, muy divertida. Vamos a poner un poquito ahí que estén flotando. Entonces, cuando uno va comiéndose ese juguito, va agarrando esos crocantitos. Bueno, dos recetas listas, súper buenas. Qué buen programa que tuvimos hoy. Qué bueno poder trabajar con mariscos frescos de Punta Arenas. Les agradezco a los chicos que nos mandaron los productos. Mil gracias. Tenemos un ceviche de piangua totalmente distinto a lo que hacemos en Costa Rica y una opción de comer los camarones distinto. Si les gustaron las recetas, las pueden encontrar en saboresenlinea.com. Si no, como siempre les digo, jueguen, diviértanse, creen. Lo más importante es cocinar siempre con el corazón y darles de comer rico a la gente que queremos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Thank you.